ALSW, mi nombre es Carlos Ernesto Hernández, yo soy estudiante de Ingeniería Electrónica y en esta ocasión vamos a darle seguimiento al curso de Electrónica Básica. Aquí en la descripción del video ustedes podrán encontrar alguno, lo que es el link de nuestro primer video tutorial, que es la ley de Ohm. Y ahora vamos a dar inicio con el segundo video de nuestra serie, que lo hemos denominado la ley de Kirchhoff, ¿ok? Donde vamos a hablar acerca de las leyes de Kirchhoff. Como les mencionaba, pueden encontrar en la descripción el link para ver nuestro primer video, la ley de Ohm. Bueno, la ley de Kirchhoff básicamente es una ley que es basada en la conservación de energía. Aquellos que tienen un pequeño conocimiento de ciencias físicas sabemos o tenemos ya muy enmarcado el concepto de que la energía no se crea ni se destruye, simplemente sufre cambios, ¿verdad? Y la ley de Kirchhoff es basada precisamente en la que es la conservación de energía. ¿Qué significa esto? Que la ley de Kirchhoff estipula que en ningún momento existe una pérdida en la energía. Ahora, la energía para nosotros se ve traducida en términos de lo que es voltaje y corrientes, ¿ok? Y es precisamente en donde se derivan lo que son las leyes de Kirchhoff, específicamente en dos: la ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff. Ahora, vamos a hablar sobre muchos aspectos o conceptos que nos van a ayudar a entender lo que son las diferentes leyes. Primero que nada, la primera ley de Kirchhoff se basa en la trayectoria, en la sumatoria de los voltajes dentro de una misma trayectoria. Aquí podemos ver lo que es un circuito eléctrico de una fuente con resistencias que tiene 4 nodos. Ok, ahora que ya tenemos una pequeña noción de en qué es basada la ley de Kirchhoff, vamos a estudiar la primera ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff es la ley de los voltajes, ¿ok? La ley o ley de tensiones de Kirchhoff. ¿En qué consiste la ley de las tensiones de Kirchhoff? Pues la ley de las tensiones de Kirchhoff, esto se me fue muy arribita, lo vamos a borrar para hacerlo más bonito. La ley de los voltajes de Kirchhoff pues básicamente radica en lo siguiente. A continuación les voy a mostrar un circuito eléctrico muy sencillito, muy genérico para cuando estamos comenzando. Esto es un circuito sencillo. Más adelante se van a dar cuenta que hay circuitos mucho más complicados, hasta existen como cubos de resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos vamos a introducir con un circuito sencillo. Tenemos lo que es una pequeña fuente de alimentación, la cual la voy a llamar V1, y tengo una serie de resistencias, una R1, una R2, una R3 y una R4, ok, una R5 y una R6, ok, ahí estamos con todas las resistencias. Ahora, para comprender la primera ley de los voltajes de Kirchhoff es importante entender qué es una trayectoria, porque la primera ley del voltaje de Kirchhoff nos estipula que la sumatoria de los voltajes dentro de una misma trayectoria va a ser igual a cero. Es decir, que la sumatoria de los voltajes que existen dentro de una trayectoria siempre nos tiene que dar 0 voltios. Esto viene dado por el concepto de la conservación de la energía que ya mencionábamos anteriormente. Ok, ahora veamos qué es en esencia una trayectoria cerrada. Bueno, sabemos que dentro de un circuito que tiene una tensión eléctrica con resistencia se genera una corriente eléctrica, la cual circula, sale de la terminal positivo de esta fuente de alimentación y circula por todos estos elementos. Ahora, una trayectoria cerrada es una trayectoria encerrada por una parte del circuito. Ahora, aquí tenemos una pequeña trayectoria cerrada, ok, esta es otra trayectoria cerrada dentro del circuito. Y toda la malla externa es otra trayectoria del circuito. En total tenemos lo que son 3 trayectorias cerradas dentro de nuestro circuito, para las cuales la sumatoria de los voltajes es igual a 0. Pero, ¿la sumatoria de qué?
¿Los voltajes de qué? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Así que ahorita vamos a buscar la manera de solventar esa pregunta. En el primer video que nosotros transmitimos acerca de la ley de Ohm, discutíamos de que todos los elementos dentro de un circuito electrónico consumían una tensión o un voltaje, ¿ok? Que tenían una terminal positiva y negativa. Ahora, ¿cuántos elementos tenemos dentro del circuito? Ah, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistencias y la fuente. Por todo tenemos 7 dispositivos que están en alguna medida, mejor dicho, entre sus terminales tienen un voltaje. Ahora, como ya mencionábamos anteriormente, la fuente de alimentación suministra corriente, es decir, que de ella sale una corriente, ¿ok? Y los demás elementos simplemente se encargan de absorber esa corriente. Ahora bien, ahora que ya tenemos esto, ya podemos identificar qué son las trayectorias, qué son lo que son las tensiones. Vamos a discutir de qué es la fórmula en esencia. Ok, ahora voy a borrar esto por aquí. Y vamos a discutir exactamente qué es la fórmula que en realidad nos estipula la primera ley de voltaje de Kirchhoff. La fórmula en realidad no es algo que lo tenemos que aprender, que esté en un libro, no. La ley de voltaje de Kirchhoff otorga una ecuación en función del circuito que nosotros tenemos. Ahora voy a volver a dibujar el circuito básico más chiquito. Aquí lo que es mi fuente, resistencia, 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 entra para acá. Ok, y le voy a poner nombre a todos estos muchachos, que es la R1, la R2, la R3 y la fuente, voltaje de la fuente, V sub F. Ok, ahora de lo anterior sabemos que tenemos una trayectoria, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son las polaridades de estos elementos? Pues la fuente tiene ya estipulada su polaridad, más o menos. Ahora, ¿cuál es la polaridad de esta resistencia? Más aquí, menos aquí. ¿Pero por qué, Carlos? Pues sencillo, porque la corriente circula, sale por el terminal positivo de la fuente, ok. Pero en las resistencias, por ser elementos pasivos, ingresa por el terminal positivo. Es decir, como la corriente circula para acá. ¿Y cómo sé que circula para acá? Ah, porque la corriente siempre sale del terminal positivo. Y va a ingresar por el terminal positivo de aquí. Sale por aquí. Entra terminal positivo, más o menos, sale por aquí, entra con terminal positivo, más o menos, y regresa. Y esa es la trayectoria que sigue la corriente. Ok, entonces lo que nosotros ahora vamos a hacer es que la ley de voltaje de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de los voltajes dentro de esa trayectoria tiene que ser igual a cero. Ok, entonces vamos a hacernos valer de la trayectoria de la corriente para dar con esta ecuación. Y vamos a empezar con la fuente de alimentación. La corriente entra por el terminal positivo. Vamos a decir que menos el voltaje de la fuente más el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2. Voy a seguir aquí abajito. Más el voltaje de la resistencia 3 tiene que ser igual a 0. Y señores y señoras, esto es la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Ok? Resolviendo esta ecuación podemos conocer las diferentes tensiones de los elementos pasivos que están consumiendo en alguna medida energía dentro del circuito y que toda esta se conserva por el concepto de la conservación de la energía, ¿ok? Ya que tanto voltaje como corriente directamente por sí solas no son energía, pero de alguna forma ellas, y llevando a cabo un análisis físico, entonces ellas son energía. Muy bien, ahora vamos a discutir acerca de la ley de corrientes. Hace un instante discutíamos sobre el concepto de la ley de los voltajes, ¿verdad? Esta es la segunda ley de Kirchhoff. Ok, bueno, ahora que ya sabemos deducir, ya sabemos identificar lo que son trayectorias, tensiones y cómo se escribe la ecuación de las leyes de voltaje de Kirchhoff, pues ahora lo que vamos a hacer es analizar lo que son la segunda, que es la ley de las corrientes. Vamos a dibujar nuevamente nuestro circuitillo por aquí. Vamos a ver, voy a poner por aquí nuestra querida fuente de alimentación,
la resistencia que nunca puede faltar, la que tampoco falta, la que mucho menos puede faltar, y vamos a anexar una ramificación por este sector de acá. Ok, uy, sale que esta me quedó medio finito. Voy a borrar esto, lo voy a hacer más bonito, que quede mejor. Ok, ahí está. Excelente. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle nombre y apellido a estos muchachos. Esta es la fuente de voltaje. Ok, y aquí tenemos la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, resistencia 5 y resistencia 6. Ok, vale. La ley de las corrientes de Kirchhoff estipula que la sumatoria de corrientes dentro de un nodo tiene que dar a cero. Ok, pero ¿y qué es un nodo? Esa es una gran pregunta. Un nodo es un punto que une lo que es dos o más dispositivos. Ok, esto que tenemos aquí marcado en color rojo son los diferentes nodos del circuito. Ok, ¿qué significa? Que la corriente que sale por este nodo es la misma que sale de este nodo. La corriente que ingresa a este nodo es la misma que sale. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué hay de diferencia entre este nodo y este? Ah, que este solo tiene dos ramificaciones. En cambio, él tiene tres ramificaciones. Por ende, se hace relativamente más complicado analizar este nodo. Pero van a ver que es muy fácil, la verdad. Ok, asumiendo que ingresa una corriente por aquí. Ahora, por aquí sale una corriente, por aquí sale otra corriente. Ahorita esto es especulación, ¿ya? Realmente tendría que llevar un análisis en base a las tensiones y los valores de la resistencia para saber si es el sentido correcto de las corrientes. ¿Qué quiero destacar de esto? Que si la corriente ingresa por aquí tiene que salir una corriente, por aquí puede salir otra corriente. Es decir, por aquí podría estar ingresando esta corriente, por aquí podría estar también ingresando. Ah, ok, pero por aquí tendría que estar ingresando una corriente. Esto es como una fila en un banco, o sea, como por ejemplo los semáforos por la calle, los carros, o sea, cuando circulan por un semáforo, vienen de una calle, vienen de otra calle, pero en algunas calles se unen, es decir, no pueden que todos irse a besar al semáforo, ¿verdad? Todos interceptarse en el mismo punto. Ahora bien, ahora que ya hemos analizado qué son los diferentes nodos, vamos a hablar de cómo se resuelve la ecuación. La ecuación se resuelve de la siguiente manera. Nosotros tenemos lo que son las diferentes corrientes que ya están aquí. Ahora les vamos a poner nombre, digamos. Supongamos que esta es la corriente 1, esta es la corriente 2 y esta es la corriente 3. Ok, entonces la sumatoria de corrientes tiene que ser igual a cero. Ok, ¿qué significa? Que si yo tengo una corriente que va entrando al nodo, ahora aquí viene algo bien importante. Yo soy quien define el signo que van a llevar los componentes de mi ecuación. Supongamos que yo, mi persona, voy a decir que las corrientes que están entrando al nodo van a tener un símbolo negativo y las corrientes que están saliendo del nodo van a tener un signo positivo. Eso es completamente gusto de la persona. Ok, siguiendo yo mi nomenclatura, voy a decir, ah, ok, la corriente 1, ¿cómo está? Está ingresando al nodo. Como está ingresando al nodo, tiene un signo menos la corriente 1. Ok, la corriente 2, ¿está saliendo del nodo? Sí, está saliendo del nodo, exacto. Entonces tiene que llevar un signo más. Entonces escribo yo más la corriente 2. Ahora, la corriente 3 está como saliendo del nodo. Entonces, como está saliendo del nodo, es más la I3. Y eso igual a 0. Y esto que tenemos aquí es la ley de las corrientes de Kirchhoff. ¿Ok? Al resolver esta ecuación podemos deducir que la corriente, o sea, la sumatoria de los nodos tiene que dar a cero. Eso es lo que se tiene que cumplir por segunda ley de corriente de Kirchhoff. Ahora bien, vamos a ver otros ejemplos más acerca de las corrientes para destacar algunos casos especiales. No, relativamente especiales, no tan especiales, la verdad. Ahora bien, supongamos el siguiente circuito eléctrico. Ya ustedes se pueden casi el marañero que siempre hago. Así que voy a partir de esto. Una resistencia por aquí, una resistencia por aquí y una resistencia por acá. Ok.
Y el nodo, lo tengo por aquí. Voy a ponerle nombre al nodo. Se va a llamar el nodo A. Ok, ahora que tengo el nodo A, pues por segunda ley de corrientes de Kirchhoff, sé que la sumatoria de las corrientes, perdón, en el nodo A tiene que ser igual a cero. Ok, pero ¿cómo están las corrientes? Vaya, supongámonos que una corriente está ingresando por aquí, otra corriente está ingresando por aquí y esta corriente está saliendo por aquí. Ok, entonces vengo yo y digo, las corrientes que entran van a tener un signo negativo, las corrientes que salen van a tener un signo positivo. Ok, entonces esto es muy sencillo. ¿Cómo está la corriente 1? Le vamos a llamar a este. Tú eres la corriente 1, tú eres la corriente 2 y tú eres la corriente 3. ¿Cómo está la corriente 1? Entrando al nodo. Es negativa. Ok, corriente 1. La corriente 2 está entrando al nodo. Ok, es negativa. Menos la corriente 2. La corriente 3 está saliendo del nodo. Más la corriente 3. Esto es igual a 0. Ok, y hemos encontrado lo que es la corriente... Perdón, hemos encontrado la ecuación que define la segunda ley de corrientes de Kirchhoff para este nodo en particular. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver otro caso. Vamos a borrar esto por aquí. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto de aquí. Bueno, ¿qué pasa ahora si yo les digo esta corriente está ingresando? Esta corriente está ingresando y esta corriente está ingresando. Pues véanlo de esta forma y démosle valores. Por ejemplo, estos serían 2 amperios, 1 amperio. Ajá, y esto sería menos 3 amperios. Ok, ¿qué podemos destacar de eso? ¿Es cordialmente esto correcto? Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque voy a hacer el mismo análisis. Corrientes que entran tienen signo negativo, corrientes que salen tienen signo positivo. Ok, con base a esto lo que podemos decir es lo siguiente. Tú eres la corriente A, tú eres la corriente B y tú eres... Ay, no me va a quedar bien por aquí, lo voy a poner aquí solo para que se vea la corriente C. Ok, la corriente A está entrando al nodo, ok, está entrando. La corriente A está entrando al nodo, tiene signo negativo, menos la corriente B, menos la corriente C. Esto tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque todas las corrientes están entrando. Hoy sustituyo menos 2 amperios, menos 1 amperio, menos menos 3 amperios. Menos por menos, sabemos que da más. De aquí me va a quedar que menos 3 amperios más 3 amperios es igual a 0. Y de aquí puedo decir que menos 3 amperios es igual a menos 3 amperios. Ok, ustedes se estarán preguntando, ¿y qué fue lo que hizo? ¿O por qué el ejemplo? Pues muy sencillo. Nosotros tenemos que saber que siempre que vemos una corriente que tiene símbolo negativo, en realidad esta corriente es así, se vuelve con signo positivo y cambia de sentido, ¿ok? Y esto por simple inspección podríamos saber que 2 amperios entran por aquí, 1 amperio entra por aquí. ¿Cuántas personas tienen que salir por aquí? Tienen que salir 3 personas o 3 amperios, dicho de otra forma. Muy bien, ahora que ya hemos visto las corrientes de Kirchhoff, ahora vamos a resolver un pequeño ejercicio con las leyes de Kirchhoff. Ok, voy a dibujar por aquí ya una fuente con 10 voltios. Por aquí arriba voy a dibujar una resistencia, la cual no conozco su valor. Esta resistencia es de 20 ohmios, ok. Ahora tengo por aquí una resistencia que no sé su valor, solo sé que consume 3 voltios. Y aquí otra resistencia que no conozco su valor. Ok, pero sé que consume 5 voltios. Ok, muy bien. De este circuito tengo que encontrar los valores de resistencia de él y de él. Y tengo que encontrar qué voltaje está suministrando. En pocas palabras, tengo que saber cuánto es el voltaje en esta resistencia, en la resistencia 1, pero quiero saber el valor de la resistencia 2 y la resistencia 3. Ok, pues vamos a empezar a atacar el problema con la ayuda de las leyes de tensiones de Kirchhoff.
Vamos a empezar. Se dice que la sumatoria de los voltajes tiene que ser igual a cero. Ok, entonces sabemos que la fuente de alimentación por sí sola consume un voltaje. O mejor dicho, entre sus terminales existe un voltaje. Entonces comenzamos diciendo menos 10 voltios. Oye, ¿por qué 10 voltios? Bueno, porque la corriente sale por acá, viene por acá, viene por acá y viene por acá. ¿Ok? Entonces la corriente ingresa por el terminal negativo. ¿Ok? Tenemos que seguir un sentido de la corriente. Tenemos menos 10 voltios. Comienza a caminar para acá. Esto es más menos, esto es más menos y esto es más menos. Comienza a caminar, llego un signo más. Más el voltaje en la resistencia 1, más el voltaje en la resistencia 2, más el voltaje en la resistencia 3. Tiene que ser igual a 0. Casi termino con la pizarra. Ok, vamos a sustituir valores. Tengo menos 10 voltios más el voltaje en la R1, que no lo conozco, más 3 voltios más 5 voltios. Eso tiene que ser igual a 0. Despejo el voltaje en la resistencia 1 y me queda que 10 voltios menos 3 voltios menos 5 voltios. Y estos son voltios. Y el voltaje en la resistencia 1 son 2 voltios. Ok, ya encontré el primer de los voltajes, el primer valor que necesito. Muy bien. Con base a esto, ahora ya tengo, estos son 2 voltios. Ok, ahora bien, vamos con la segunda parte del ejercicio. Vamos a encontrar lo que son los valores de las resistencias que circulan para acá. Ok, si nos remitimos al video anterior, sabemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Es decir, ¿cómo puedo conocer la corriente? ¿Cómo puedo saber la resistencia? Necesito la corriente. ¿Y cómo es la corriente en este circuito? La corriente en este circuito es la misma. Es decir, que puedo encontrar qué corriente está pasando por la resistencia. Ok, la corriente que está pasando por la resistencia 1, que va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia 2, que es igual a la corriente que pasa por la resistencia 3, tiene que ser igual al voltaje en la resistencia 1 entre la resistencia 1. Ok, entonces la corriente que pasa por la resistencia 1 va a ser igual a 2 voltios entre 20 ohmios, que eso va a ser igual a 0.1 amperios. Ok, ya tengo la corriente que circula por toda esta ramificación. Ok, ahora que ya tenemos la corriente son 0.1 amperios. Voy a decir el voltio, se me borró. Ok, ahora vamos a proceder a encontrar lo que son los valores de la resistencia. La resistencia 2 va a ser igual, voy a dejar por aquí la formulita, voltaje es igual a corriente por resistencia, va a ser igual a su voltaje, que son 3 voltios, entre 0.1, que es la corriente, lo cual me va a dar 30 ohmios. ¿Correcto? Y la resistencia 3, que va a ser igual a los 5 voltios que ella consume, entre la corriente 0.1 amperios, me va a dar 50 ohmios. Y con esto hemos dado por finalizado el ejercicio. Bueno, mis amigos, ha sido un gusto poder atenderlos en esta ocasión. Yo soy Carlos Hernández de ALSW. Solo invitarlos a que le den like a nuestra página. Aquí abajo pueden darle like y suscribirse. Todos los miércoles transmitimos streaming en vivo con José Carlos García Díaz o Chepe Arduino. Y en la parte de abajo pueden dejar sus comentarios, recomendaciones, entre otras cosas que ustedes crean que pueden aportar para la mejora del desarrollo y videos que ustedes deseen. Ha sido un gusto y hasta la próxima.